Sin embargo, Miguel Márquez, pues no le importa mucho esta advertencia. En una gira de trabajo por Salvatierra este sábado e interrogado por los medios, insistió en que las 125 mil tabletas para estudiantes de educación media, superior, y profesores de ambos niveles serán entregadas en las fechas establecidas, es decir, durante la veda electoral en su mayor parte. A pesar de los pronunciamientos a los que se suman partidos políticos de oposición y empresarios, las 5 solicitudes públicas que ya lleva el delegado de la Secretaría de Gobernación, la postura de por lo menos 2 cámaras, 2 cámaras empresariales y las advertencias que ahora se conocen del INE, el órgano electoral federal, Márquez sostuvo que la entrega se hará contra viento y marea. Al cuestionar al mandatario estatal de la advertencia que lanzó precisamente Pamela San Martín Ríos y Valles, consejera del INE, por la posible ilegalidad en la que podría incurrir el gobierno de Guanajuato, dijo esto que usted va a escuchar. Yo ya cumplí, yo ya di mi punto de vista y siempre estaré dentro de la ley. ¿Se van a entregar, gobernador? Dentro de la ley. Pero la ley marca, uno de los acuerdos del INE fue que no se podían entregar si tenían el logotipo. Va dentro de la ley. Y ya llegaron las primeras tabletas, gobernador, ayer iban a hacer la primera entrega de 8,000. Estaba marcado el plazo para el 20 de marzo. Yo me comprometí a que se entregaran, punto. Ya esté o no esté, el tema es muy claro, es que le sirva a todos los alumnos, al maestro. Pero ya llegaron las de ayer, gobernador, que era la primera entrega. Es un asunto que lo trae la Secretaría de Educación. ¿Y tiene previsto un evento o algo así para la próxima semana? Insisto, este es un asunto en el cual lo más importante es que le llegue a la gente. ¿Y se van a entregar entonces, aunque tengan el logotipo? Se va a hacer todo dentro de la ley. De ahí no lo sacó nuestra reportera. Bueno.